La alexitimia es la incapacidad para percibir y describir las emociones, sobre todo con los tuyos propios. Por eso está muy relacionado con los trastornos psicosomáticos, donde las emociones y sentimientos suelen salir a flote a través de dolores y problemas psicosomáticos. Esto puede deberse a que no haya una buena descripción o traducción de esas emociones. Puede ser que percibas la tristeza como un dolor de barriga, o la ansiedad como hambre. Por esto mismo es frecuente que se vea algunos trastornos como los trastornos alimenticios, depresión o problemas de adicción. Pero el problema aquí realmente es la incapacidad simbólica, o dicho en otras palabras, la incapacidad para imaginar. Por cierto, la alexitimia está presente en el 85% de las personas con trastorno del espectro autista. Y tras este dato, me despido. Hasta luego.